Parque Soft Pasto desea en el año 2013 seguir sumando esfuerzos en pro del desarrollo de las TIC para nuestro departamento. Estamos seguros que de la mano del gobierno, la academia, las instituciones y las empresas de Nariño, seguiremos cosechando triunfos como los logrados con ustedes en el 2012. Estos logros fueron posibles gracias a ustedes. Emprendimiento. Facilitamos un ecosistema de emprendimiento en Nariño. City Soluciones inició los procesos de nacionalización e internacionalización de mercados. Acarolabs, Cines Pasto, seleccionada como aplicación invitada a Lleva tu App en Colombia 3.0. Cromato, cortometraje El Tiempo, recibió reconocimientos por su capacidad para inventar nuevos lenguajes de comunicación. Plan TIC, trabajo articulado entre gobierno, academia y la empresa para fortalecer el ecosistema de emprendimiento TIC en Nariño. Vive Lab Nariño. Nariño tendrá un centro especializado para el desarrollo e innovación TIC. Vive Lab Nariño. Claro ejemplo de trabajo articulado entre gobierno, academia y empresas. Nariño Vive Digital. Empoderamiento del ecosistema digital en Nariño. Nariño Vive Digital. Uno de los 4 mejores proyectos de innovación TIC regional en Colombia. Poeta. Responsabilidad social empresarial. Ana Rosa Fajardo participó en el panel de prácticas innovadoras para la apropiación social de las TIC en las comunidades en el 7º Encuentro Nacional de Gestores TIC. Robolabs. Premiado en el 7º Encuentro Nacional de Gestores TIC por contenidos innovadores que facilitan la apropiación TIC. Generación de oportunidades de empleo e inclusión digital de personas con discapacidad.